Vean, mis chicas, acabo de comprar este sujetador de cámara que se le llama montaje de copa para cámara. Bueno, así es como dice en Amazon. Y dije, déjame comprarlo porque quiero ponerlas a ustedes ahí en la cámara que me vean o que vean ahí el paisaje cuando yo me voy a trabajar. Así que compré este y se los voy a enseñar después cómo. A dónde es que lo voy a poner porque es para el tablero y no lo voy a abrir ahorita hasta que llegue, no ahorita, sino lo voy a poner mañana, maybe, para preguntarle a mi esposo dónde queda bien. Y ya saben, uno recurre al esposo. Así que vean, así es este. Me acaba de llegar aquí algo en Amazon que había yo pedido, así que lo vamos a abrir juntas, mis amores. Mommy always drop it. Sorry, hijo. It's okay. Sí, ahí estas tijeras. Estas tijeras están peligrosas. Vamos de nuevo para acá. Vamos a guardar las tijeras. Allá, mi amor. Vamos a guardar las tijeras. Bueno, había yo pedido una vacuum, chicas, porque la que tengo, ya saben, uno que es ama de casa, uno no es suficiente con la que uno tiene. Vean, es la misma, pero diferente color, chicas, vean. Soy amante de este tipo de vacuums porque recoge todo. Todo lo chiquito lo recoge. Vean, es así. Espérenme. Mi camarógrafo, gracias. Señor camarógrafo. Vean, es así, color azul, es la misma. It's blue, but different like color. Ajá, diferente color. Y... Yeah. Yes. Wow, it's so cool. Sí, hijo. Está bonito. Está bonito. Ajá. Es un poquito diferente. Ay, Dios mío. Es que me encanta vaquear con este tipo de vaques aquí en mi casa. Y aunque yo barra y cuando yo vaqueo, siempre sale una basurita y como que siento que no, cuando uno va, siento que no se recoge bien, no sé ustedes, pero después le primero barro, ¿verdad? Y después como que después le paso la vacuum para que recoja todo como el polvito. Me la vamos a acomodar y ahorita regreso. Bueno, mis chicas, así quedó. Vean, es un poquito diferente a la otra que tengo porque aquí trae. It's the same but different color. Ah, ok. Pero porque trae este. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Como resorte o no sé. No sé. Esta es la única diferencia acá. Vean, chicas, esta es la vacuum que le estaba diciendo que yo tengo. Que esta es la única diferencia, que es el tubo largo. Pero este. Me gusta cómo vaquea y todo, pero lo único que no me gusta, no sé si en esta, pero está bien, lo único que no me gusta es que se descarga demasiado. Vean, mis amores, vean como les estaba diciendo, que vean que lo único que no me gusta es que se descarga muy rápido y lo tengo que usar aquí. Pero como ven, anyway, voy a trapear allá arriba, yo sé que se está cargando, pero mire, vean, nada más tiene 5%. El único malo, pero de que vaquea muy bien. Muy, muy bien. Bienvenidos a mi canal. Un día más. Hoy es lunes, gracias a Dios. Y acabo de llegar. Tiene media hora que acabo de llegar. Y estoy aquí relajada. Ya le di de comer a mis dos niños. Los grandes. Bueno, mi niño el grande y el mediano. Y el chiquito todavía no llega. Él llega hasta las 4:15, chicas. Estoy aquí relajándome un poquito porque hoy entré temprano a las 5:30, pero me levanté a las 4. Y dice mi esposo, ¿por qué tan temprano? Pues que no puedo, yo digo que me tengo que levantar a las 4, no que me lavo los dientes. Y en lo que me acabo de despertar bien, que busco mi ropa. Vengo saliendo de aquí a las 5:30.
porque no es tan lejos mi trabajo, pero queda exactamente, yo creo, 20 minutos, pero no me gusta llegar a las carreras, chicas. Así que estoy aquí, disculpe mi cama. Y vean, son las 3:59. Ay, estoy aquí, que tengo sueño, pero no. Hay que hacer tareas con los niños. Qué bendición. ¿Qué, mi amor? ¿You need help? ¿Qué? Pues dime, ven. Estoy platicando a las chicas aquí, a la familia, que tú eres el segundo que llega de la escuela. Ay, no, mi trasterío ahí. Y sí, ya saben, cuando uno trabaja 8 horas diarias. En la noche yo trabajaba 10, de lunes a jueves, y descansaba los viernes, pero es también, pero es bien, bien, bien difícil, porque también sale como que lo mismo, porque los viernes me la pasaba de todos modos durmiendo y sentía que pues no. Así que gracias a Dios estoy con mis niños en la tarde. Y díganme, ¿quién de ustedes trabaja como yo de lunes a viernes y está con sus niños en la tarde? Una bendición, porque dejar los niños por la noche es muy difícil, chica. Yo les llamaba a las 4. A las 4:30 exactamente, que yo tenía mi primer break, les llamaba yo. Y por FaceTime, y mi niño chiquito, ya me estaba dando lástima, mi niño chiquito. Él lo encontraba siempre comiendo solito ahí. Llegaba y comía solito, llegaba y comía solito. Y ay, no. Se me presentó esta oportunidad y gracias a Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, chicas. Así que el que cree en Dios va a ser bendecido por siempre. Tenemos errores como siempre. Ok, mi amor. Todos tenemos errores, nadie es perfecto. Así que, mis amores, estoy aquí acurrucada. Aquí un ratito, esperando a mi niño. Mirando que venga el autobús, porque me gusta salir. Entonces, cuando yo trabajaba una noche, mis amores, yo lo miraba en la cámara cuando él venía. Dije, ay, ya mi hijo ya entró. Porque lo deja exactamente en la... aquí en la puerta. Si es que ahorita se los voy a enseñar. Bueno, ya le platiqué un ratito el chisme. Después les digo por qué me cambié por la mañana. Después les platico el chisme, mis amores. Y les deseo un feliz inicio de semana. Con el favor de Dios. Y los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Gracias por pasar un ratito aquí. Emio Laurita Vlogs. Un mini vlogs, mis chicas. Ay, Dios. Así que nos vemos ahorita en un ratito o mañana, no sé. Estaba mirando. Ay, estoy contenta porque me hicieron un pedido. Un pedido. Un pedido es un pedido, mis amores. Un pedido de un vasito. De un vaso en Etsy. Ahí está. Ay, no se mira. Ahí está, mis amores, un pedido. Gracias a Dios. Así que nos vemos ahorita, mis chicas. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ya llegó mi bebé. Ah. Ay, señor. Tenemos que hacer tareas, hijo. Ok. Hello. A ver, trae la tarea. Algunas cosas. Estamos como en la escuela, hijo. Esperamos al maestro. Al maestro de Daddy. A ver, let's go. Vamos a hacer. A ver, ¿qué nos toca hacer, mi amor? ¿Matemáticas? Matemáticas. Ah, no, Daddy. Daddy lo espera. A ver, enséñanos. That's just circle. Trae el libro ese de ese día. Ay, sorry, chicas, pero estoy aquí en la cama acurrucada, como les dije. Los lunes son súper pesados.
para todos. Para todos los que estamos en la casa. ¿Quién como yo, chicas? A ver, hijo, trae el cuaderno para poner el libro. No, you know what? Nos vamos a la mesa. Vámonos a la mesa. Let's go, hijo. ¿Mesa? Sí, a la mesa. Okay. Let's go to see my you room. There.